amables televidentes de Global Televisión, estamos aquí en Nariño, en la ciudad de Pasto, a través de Subvisión Televisión, y hoy desde el Maderamen, desde el Coliseo, de esta lindísima ciudad, queremos presentar a todos nuestros televidentes el saludo cordial para el profe, el señor Henry Rosero. Él es el técnico del equipo de Leones de Nariño. Buenas noches, profe, ¿cómo le va? Bien, gracias, ya preparado para el partido y ojalá cosas salgan bien. ¿Cómo anda el equipo? ¿Cómo se ha presentado, se ha preparado en la semana el equipo local? Sí, mire que hemos hecho un trabajo ya con Darío, que es el jugador que llega refuerzo, un pivo muy fuerte que tenemos a disposición del equipo. Se ha hecho unos trabajos específicos con él para el partido de esta noche. La posición en la tabla general, ¿cómo muestra el equipo León de Nariño? Pues estamos con 4 puntos, vamos de sextos en la tabla de posiciones. Nos toca ganar, como se dice, ganar o ganar para ir sumando, seguir sumando y no dar ventaja y poder estar pegados a la punta y ojalá llegar a los 4 primeros para la clasificación. ¿Qué conocen, qué saben ustedes del equipo Real Cafetero que hoy los visita? Pues conocemos de 2 jugadores, como es Harvey Arce y Hugo Viveros, 2 jugadores muy rápidos, al igual que el equipo, creo que de allá de Quindío, tengo entendido. Miramos algunos videos, es un equipo rápido, un equipo fuerte en defensa cuando es de visitante y vamos a ver para contrarrestar eso que trae Quindío. Bueno, profe, muchísimas gracias, lo dejamos, preparamos entonces ya para lo que tiene que ser y lo que será esta transmisión aquí desde Pasto, esta lindísima tierra, reitero, que hoy nos alberga, nos cobija para llevar todas las incidencias de la 7ª fecha del torneo profesional de microfútbol a través de Subvisión Televisión para Global Televisión. Amables televidentes, muy buenas noches en todo el departamento de Quindío. Ya estamos aquí, somos Subvisión Televisión a través de Global Televisión para presentarle la 7ª fecha del torneo profesional de microfútbol desde el lindo Coliseo de los barrios surorientales aquí en el departamento de Nariño, en la ciudad de Pasto. Estamos ya en este hermoso coliseo porque los equipos están en el terreno de juego. El equipo de Real Cafeteros, el equipo de blanco y verde con la B de la victoria, por supuesto, y el equipo de negro con vivos verdes y amarillos es el equipo de Leones de Nariño. Listo los jueces, listos el señor Julio César Ocampo de Risaralda, listos también los auxiliares. Asistente número 1 y número 2, Juan Sebastián Salazar de Caldas. El asistente número 1, Jorge Benavides, también del departamento de El Nariño. El cronometrista es Diego Obando. El cronometrista, el balón está en el círculo central, señores, para llevarle la 7ª fecha del torneo profesional de microfútbol. Aquí ya arrancó y el balón que le va tocando al equipo cafetero, que entrega para Diego Moreno. Atención, el arquero que le va pegando el pie derecho, bien primero la cabeza, viene tocando, repostando por este sector, el número 10, se trata de Benavides, que entregó sobre el sector izquierdo ahora, entrando, tocando atrás para Steven Benavides. Steven que la toca, que la maneja, que viene acompañándose ahora otra vez con Benavides, los dos Benavides jugando, abre por derecha, la tiene uno, es precisamente el paraguayo, el número 9 que intentaba, va hacia atrás, viene tocando Steven, Steven que la abre sobre la izquierda, va arriba, otra vez prefieren entregar hacia atrás para Benavides, el número 3, viene acompañándose ahora con Herrera, ahí está el paraguayo, Darío Herrera, que la toca, que la maneja, que la entrega, otra vez conducen, bonita la dupla, atención, se juega la 7ª fecha aquí, en el departamento de Nariño, estamos en Pasto, amables televidentes de Global Televisión, una feliz sintonía, sentaditos cómodamente, ahí al frente de la pantalla chica y el balón que va llegando a las piernas de Oscar García, ya tocó García, ya tiene la maneja ahora el paraguayo, que mete profundo, para quien, para nadie, hace un intento de tocarla con el balón el paraguas Darío Herrera y el balón que pasa raudo, se ha perdido entonces para el servicio de venta para el equipo de lateral mejor. Vamos a ver qué indica, ya viene tocando, otra vez la va tocando Benavides, vamos a ver por este sector y va saliendo precisamente el número 5, a ver, que acompañaba la jugada, a Redondo, le iba pegando. Uy, Steven Benavides, le pegaste bien pierna zurda con peligrosidad. Y no pasa absolutamente nada, cero tiene Real, cero tiene León de Nariño.
la tiene por este sector ahí, Harvey Arce. Arce con ella transporta mucho, van tocando por este sector para el número 6, se trata de el jugador Angarita que se apoya, Diego Moreno. La tiene Moreno, entrega para Harvey. Harvey con ella, corre, que corre, le pegó bien, estaba parado el arquero Oscar García. Ya la tiene Oscar, entrega para Darío Herrera. Herrera que abre sobre la izquierda ahora. Viene tocando, intenta meter. ¿Para quién? Devuelve para el paraguayo. La tiene Herrera que viene tocando por este sector. Se viene acompañando ahora con Benavides. Este para Herrera. Ahí va Darío Herrera. Viene tocando en corto. Viene jugando por este sector y va saliendo a redondo. Prefiere entregar hacia atrás ahora para más adelante. Para que toque entonces con Steven Benavides. A este que se acompaña para el número 10 con Jimmy Benavides. Hay dos Benavides en el terreno de juego por parte de el equipo de Leones de Nariño que aún no ruge. La tocan, otra vez, la tiene Steven. Steven viene jugando ahora para Benavides. Vamos a ver, viene saliendo y atrás el equipo negro. Tocan para el número 5, se trata de Redondo. Viene buscando para este sector para Steven. Steven que le vio pasar ahí lateral, servicio de banda. Reposición de costado entonces para el negro ahora. Es el equipo de Leones de Nariño. Se viene con todo Harvey, hace, mire qué pinta hace, hace. Va a tocar la entrega el amigo. Atención hacia atrás, viene tocando por este sector para el número 17. Se trata de Bustamante ahora. Va tocando para el jugador Arce. Arce con ella, mire que taconcito bonito. Le quedó bonito ahora cuando intentaba llegar a la jugada. El número 6 se trataba de Angarita. Ya saca Angarita, Mario. Toca para Harvey Arce. Arce con ella. Se adorna de nuevo. Atención, juega con la bolita. Esta que toca para Bustamante. Bustamante que hace un engaño. Tocan hacia atrás ahora los hombres del equipo Regal. La tiene Diego Moreno. Moreno con ella. Atención, sale hasta la mitad prácticamente. Va quedando entonces ahora para el número 6. Se trata de el jugador Angarita. Angarita que la perdió. Ahora la tiene de nuevo el Bustamante que toca. Ahora le toca el balón. Se ha perdido el servicio lateral y estamos saludando a mi amigo Emilio de la buseta número 14 que nos transporta con Cota 100 porque con Cota 100 uno llega pero bien. Atención, hay falta. Arce está marcando individualmente a Paraguay. Sí, correcto. Arce es el hombre que está referenciando prácticamente ahí en la marca del paraguayo que es peligroso de todas maneras. El señor Darío Herrera. Y hay una falta que favorece al equipo de Real Cafetero. Vamos a ver, para cobrar entonces está Angarita. Más hacia atrás está Harvey Arce. Le van a tocar a Arce. Efectivamente, le tocó Angarita, le pegó. Harvey Arce le protesta. Protesta Harvey Arce. De pronto no fue muy precisa la jugada. Y se ha perdido una bonita oportunidad el equipo Real Cafetero. Sale. Atención, la tiene Leones. Viene saliendo con Benavides. Steven para el paraguayo. Ahí está Herrera. Herrera que va tocando para Jimmy. Jimmy que la entrega para Herrera. Herrera que entrega ahora para el número 5. Se trata de Arredondo. Arredondo con ella. Bien lo marca Bustamante. No puede con la marca. Atención, dice que hay falta. El juez dice que hay falta. Que tocaba, desprendía mucho la mano de su cuerpo. Este hombre, Bustamante. Y hay falta entonces que favorece al equipo de Leones. Le va a pegar Darío Herrera. Le va a pegar Darío Herrera. Ahí está el paraguayo. Dos en la barrera por parte de Real. La tocan en corto. Le pegó duro. Viene. Bien Diego Moreno. Bien se levanta y la envía para el servicio. De esquina se salvó Real Cafetero. Va a cobrar lanzamiento de esquina para Leones. Viene tocando ahora para Redondo. A Redondo que tiene que apoyarse rápidamente. Apresurado para su arquero García. Atención. Salir ahora con Benavides. Benavides que toca ahora para Herrera. Herrera con ella hacia atrás. Atención, le va a pegar para el gatillo. Y va preparando, era precisamente Redondo y el balón que va quedando. Entonces para el arquero Diego Moreno del equipo de Regal. Viene saliendo prácticamente hasta tres cuartos. Ahí le va a pegar pierna derecha, la misma de siempre de Diego Moreno. Muy elevado el balón. Se lo tiene el Real Cafetero. Se lo tiene el equipo de Leones de Nariño que aún no ruge. La toca. Atención por este sector, Steven.
Steven que va tocando entonces para Jimmy para Steven, Steven para el paraguayo. Ahí va Darío Herrera, Herrera con ella, es peligroso. La toca hacia atrás de taconcito. Atención, tocan ahora para Steven. Steven que la marca Steven, Steven que entrega para Herrera, Herrera que para Steven. Bien con el pecho García, bien con el pecho García. Estaba oportuno, bien en la marca Yucan García. Hay peligro, reina todavía el peligro, el quiero que había mano. Almacén con mi pintura, mezcla técnica de lacas, vinilos y esmaltes, materiales para la construcción en general, servicio de domicilio gratuito, en la calle 17, número 1942, teléfono 744-8373, 744-0697 y 744-8724. En el centro de Armenia, Parqueadero Bengala. Guarde su moto bajo techo con comodidad y seguridad. Elija al más confiable en el centro de Armenia, Parqueadero Bengala. La tiene de nuevo, Arre. Este es Benavides. Va tocando para Herrera. Herrera que la maneja, lo frenaron, falta. Lo frenaron y hay falta. El hombre que se toma la cara. Pero no. Lo tocaron, pero sutilmente. A Herrera. Hay falta. Va a cobrar Leones. De Nariño. Atención. Hacia atrás para Herrera. Le pegó en la humanidad de Javi Arce. Atención. El balón de Bustamante. Bustamante que la perdía. Hay lateral. Se apoyan Diego Moreno. Moreno que la maneja. Atención, vamos a ver a quién entrega. Dice que se destape. Le va a pegar frontal otra vez la misma. Otra vez frontal. Le mete mucha dinamita. O le pega muy por debajo del balón. Diego Moreno, el arquero de el equipo de Real Cafetero. Se fueron. Atención. Vamos a ver. Ha ingresado Montilla. Montilla la perdió. El balón que la va tomando por este sector a redondo. Atención, ha ingresado también Alejo Carmona. Viene en el piso Sarasa. Sarasa que hacía quite deslizante. La toca Leones. El paraguayo Herrera. Ahí la maneja, el balón pasó de largo. La tiene ahora el número 7 Carmona, uy qué peligro. Uy Carmona lo que hizo. Qué peligro señores. Lanzamiento de esquina, la tiene Herrera. Herrera la mete profunda, mire cómo se adorna, se le va de ir el balón. Uy, pasó largo también. Esto se torna interesante, señores. No se abre el marcador todavía aquí. En el maderamen del Coliseo de los Barrios Surorientales en Pasto. La tiene. Ahora la toca el hombre de el hijo de Guacarí, Hugo Viveros. La toca ahora Sarasa. Sarasa para Moreno. La meten arriba ahora para que la venga tomando Carmona. Carmona que la perdió. Bien por ella Viveros. Atención, falta. Falta, le metieron a Alejo Carmona. El hombre queda en el piso. Y es para cobrar ahí prácticamente en el círculo central. Ahí en la vecindad de la línea ecuatorial. Le va a pegar Sarasa. Ya está Hugo Viveros, el Guacarí. Vamos a ver. Le va a pegar Hugo Viveros. La tocan corto. Entrega por este sector. Y va entregando entonces para Montilla que la perdió. Rasante sobre el bajante de la mano izquierda de Diego Moreno y se salvó Real. Ya saca Diego. La tiene Sarasa. Sarasa para Diego. Diego Moreno que le pegue, la mete en profundo. ¿Para quién? Para nadie. Cuando intentaba llegar por este sector Montilla, Edwin. Hay lateral entonces para los hombres del equipo negro. Ahora la tiene el capitán, que es el número 3. Se trata de Steven Benavides. Juegan ahora.